fines económicos, o sea, eso es evidente. Habrá que ver porque también hay otra parte donde dice que la campaña negra sucia contra Andrés Manuel está a punto de iniciar y se va a dar de todos los frentes. Entonces habrá que esperar también cómo va a ser esa situación. Por lo pronto yo creo que la izquierda tiene expectativa y tiene mucha posibilidad de crecer. Y tan puede que, bueno, le va a competir al tú por tú la presidencia Peña Nieto, y hay voces inclusive que dicen que el triunfo de Andrés Manuel va a ser muy contundente en 2012. Independientemente de todas estas lecturas que le podamos hacer, lo que ahorita estamos viendo es una, no sé, es una estrategia de Andrés Manuel muy interesante. Está sabiendo utilizar los tiempos en la radio, los tiempos en la televisión, está sabiendo organizarse en ese sentido, y los medios le tienen que abrir las puertas porque es un candidato, y como digo, si él va a ser el virtual presidente de la República, pues no creo que quieran haber tenido a un candidato en donde se le prohibió la entrada a sus instalaciones. Entonces creo que por ahí va esa lectura de que le estén abriendo las puertas a Andrés Manuel, pero eso también beneficia, está muy bien que aparezca en los medios, Santo, está muy bien que aparezca en Televisa, está muy bien que aparezca en el canal de las estrellas, eso beneficia mucho porque hay mucha gente, desafortunadamente hay mucha gente que ve Televisa y que no cree otra cosa que no sea lo que pasa a Televisa. Entonces creo que eso le va a sumar muchos puntos y le va a sumar mucha posibilidad, sobre todo en ese 50% de electores que no están decididos y que van a ser los que decidan al final quién va a ser el presidente de la República. Entonces creo también, que es posible. Sí, sí, y platicamos otra de las grandes funciones de esta conciliación entre los medios y la izquierda, es que la presencia del señor López con el otro señor López desarmó a los más polarizados, a los más radicales, tanto de la derecha como de la izquierda, se quedaron sin su estandarte de guerra. Se quedaron con, ah, caray, ¿cómo que nos vamos a llevar bien? ¿Qué pasó? Y todo lo que me dijeron, ¿qué le hago? Y no tuvieron otra más que tragárselo y hacer muchos corajes, algunos en Twitter, y hacer muchos corajes, pero si quieren tener cierta congruencia con quien han apoyado, los que han apoyado a los medios y los que han apoyado a la izquierda, es ver que la única manera de seguir avanzando en este momento es la conciliación. Es, de alguna manera, es un gran logro de una república amorosa que todavía no sabemos exactamente qué es, pero es una excelente muestra de lo que puede gestar. Es un golpetazo. Sí, es darle en la madre a la polarización de 2006. Sí, o sea, Andrés Manuel es un personaje que polariza a la sociedad, evidentemente, pero ahora está utilizando una manera de conciliación que la gente está empezando a entenderla bien, sobre todo los la gente favoreciéndola además. Sí, y los columnistas también favoreciéndolo. Sí. Tal vez, más bien, esta República Amorosa quien afecte más es al voto duro de la izquierda, al voto duro de Andrés Manuel, que son los que se enojaron también con esto de darse la mano y eso, ¿no? Pero finalmente tú sabes que los que están convencidos lo van a apoyar, haga lo que haga Andrés Manuel, porque están muy convencidos, es el voto duro, así es el voto duro, así es el voto duro del PRI, así es el voto duro de cualquier partido, y no es la excepción con Andrés Manuel. Pero sí creo que fue un golpezazo muy bueno. Hay gente que habla de la entrada triunfal de Andrés Manuel al mundo al mundo mediático, ¿no? O sea, ya hablan de una entrada triunfal. Entonces creo que ahorita se dio un gran paso, Andrés Manuel dio un gran paso, dio un golpe, híjoles, en verdad, central, neurálgico, o sea, fue un golpe en donde tenía que ser dado para que se abriera la posibilidad de un poco de equidad en los medios de comunicación, sobre todo en Televisa. Entonces eso es lo que creo que se logró con Andrés Manuel, y eso es muy positivo, yo lo aplaudo mucho. Vamos a ver cómo se va comportando o cómo se empiezan a comportar los medios en la medida que vayan empezando las precampañas, en la medida en que se vayan abriendo las propuestas, en el momento en el que empiecen los ataques frontales. No hemos visto nada de lo que se viene, pero Andrés Manuel ya se protegió con la República Amorosa y parece que va a causar un muy, muy, muy favorable efecto en la sociedad. De ese 50% de sociedad que no sabe por quién votar, pero que se va a ir con quien concilie, no con quien golpee. Sí. Y creo que Andrés Manuel entendió que esta elección la va a ganar quien concilie. Y bueno, ¿qué más puede haber conciliatorio que el amor, Santo? Así que bueno, yo creo que ya con esto le dio... Esto de la... Hay que acordarnos que Madrazo
intentó algo de alguna manera similar, porque repetía sin cesar y sin cesar y sin cesar: aquellos están matando, pero nosotros tenemos propuestas. Nada más que a Madrazo, pues realmente nunca lo vimos como un ser combativo. Sí se peleaba dentro del PRI como loco, era un señor verdaderamente indeseable políticamente dentro de su propio partido, pero hacia afuera la gente no lo identificaba como un combatiente. Y algo que le va a dar, como bien dices, este gran plus a la izquierda es que se ha visto precisamente a López Obrador como alguien que se defiende como gato boca arriba, y ahora conciliando y en favor del país. Bueno, pues qué oferta tan interesante. Sí, es una oferta que no la van a rechazar los empresarios, que no la van a rechazar, no la van a rechazar los empresarios, y que la clase media va a tener que, de alguna manera, aceptarla. Es que, como están las circunstancias, no va a haber de otra, no hay otra propuesta. Y es ahí en donde, bueno, tal vez eso ayude muchísimo. Beneficia mucho a Andrés Manuel la situación en la que está, sí, la beneficia mucho. Digo, no es para nadie un secreto que las cosas van muy mal en el país, que las cosas se están poniendo cada vez peor en México, y eso ayuda mucho, porque pareciera que todo lo que dijo Andrés Manuel también que sucedería, se cumplió. Y eso también, bueno, la gente de repente se acuerda de eso y dice: oye, hace unos años Andrés Manuel decía que iba a pasar esto, y mira, está sucediéndonos esto, ¿no? Entonces hay que darle, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Ese beneficio de la duda que le dijo Andrés Manuel a Joaquín López Dóriga, se lo estaba diciendo a la sociedad. Uh-huh. Así, abiertamente. Sí, sí, le estaba diciendo a la sociedad: denme el beneficio de la duda. Denme el beneficio de la duda y yo les aseguro que vamos a sacar al país adelante. O sea, apuesten, aunque no les agrade, aunque no sea yo alguien que les guste o que sea su favorito, solo háganlo para el beneficio de la duda y vamos a construir algo nuevo. Creo que ese mensaje fue bien importante. O sea, no fue algo así como lo que quieren decir los izquierdistas duros de Andrés Manuel, que fue una conciliación con Televisa. Más que una conciliación con Televisa, es una conciliación con el pueblo que ha sido engañado por Televisa. Y lo hizo en su propio foro, en su propio canal y en su horario estelar. Entonces fue... Y dándole además el beneficio de la duda a Televisa, que es lo que muchas personas todavía estamos en a veces hasta con miedo de: oye, entonces le vamos a empezar a creer a Televisa, porque ahora sí está mostrando, por lo menos tiene que una semana de equidad. Ay, caray, no, ha sido es difícil, un es difícil cambio de entenderlo. Para muy fuerte, sí, es difícil entenderlo, pero yo creo que lo del beneficio de la duda era más que con Televisa, con la sociedad. Sí, él fue ahí a conciliarse con esa sociedad que ha sido engañada, que es precisamente la que hoy va a decidir, la que en el 2012 va a decidir las elecciones, ¿no? Entonces creo que eso fue algo muy interesante, y creo yo que bueno, Televisa, te lo digo, no es que sea que quiera ser muy democrático, es que sabe que Andrés Manuel viene fuerte y que empieza a crecer, y que está jalando mucha expectativa, que está jalando incluso en América Latina, Santo, uh-huh. Empieza a tener una efervescencia su candidatura como no la hubo en 2006, es decir, en 2006 no hubo señalamientos de foros e izquierdistas en América Latina que de alguna forma apoyaran a Andrés Manuel o que celebraran la coalición de las izquierdas. Hoy sí lo están haciendo, hay una gran expectativa mundial. Andrés también está empezando a salir del país, está dándose a conocer en Estados Unidos, en Europa, y eso es muy positivo también. Entonces, bueno, todo esto lo ha visto Televisa, y Televisa no va a querer tener un presidente al que, como en te lo digo, contra, en su contra se le haya negado una entrevista, ¿no? O sea, definitivamente no. Televisa no está cambiando por ideales, está cambiando por conveniencia, pero sea por conveniencia, o sea por ideales, o sea por lo que sea, conviene, a todos nos beneficia que haya equidad en los medios de comunicación, y eso es aplaudible. No aplaudo a Televisa, aplaudo que haya, aunque sea por miedo o aunque sea por interés, un poco de equidad, claro, para que las cosas sean más parejas y para que el pueblo verdaderamente, democráticamente, vote por quien decida votar y no por quien una televisora o un canal le esté diciendo que tiene que votar, ¿no? Eso pues me quedo con tu análisis, me agradó mucho más, se me hace más lógico, se me hace mucho más profundo. Pero ahora sí, vámonos ya. De hecho, quiero platicar un par de cuestiones ahorita que terminemos la transmisión. Le agradezco muchísimo también a todas las personas que nos han
acompañado desde las, de hecho, hoy desde las 8:30 de la noche, así como todas las personas que estarán viendo estos videos grabados. Les decimos nuevamente muchas gracias, Jonathan, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, y salud.